esta escena de, si se me permite, una de las tres mejores pelis del cine nacional. No imaginó que 15 años más tarde, la realidad se invertiría. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. Venció el plazo. El Fondo Monetario Internacional ya declaró en mora a Grecia. Venció el plazo de pago. El gobierno de Atenas presentó una contrapropuesta, pero negó que haya cedido completamente a las exigencias de los acreedores. La situación financiera de Grecia es cada vez más complicada, también la de sus ciudadanos, que sufren hoy el tercer día de corralito. No me va a llegar para ir al supermercado y pagar la luz. Οι μισθοί, οι συντάξεις δεν θα χαθούν. Οι καταθέσεις των πολιτών που επέλεξαν να μην φυγαδεύσουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό δεν θα χαθούν στο βωμό των σκοπιμοτήτων και των εκβιασμών. Me están prestando dinero otras personas porque no tengo el de mi pensión. Lo que está viviendo el pueblo griego hoy es exactamente lo que vivimos los argentinos. El drama de políticas terribles, de políticas neoliberales, de políticas de ajuste permanente que arrastran a la miseria y al hambre y a la desocupación. Hoy el 60% de los jóvenes griegos no tiene trabajo. Hoy hay gente en las calles, hoy hay gente que han visto reducidas sus jubilaciones, sus pensiones. Toda mi vida, tenía casi toda mi vida dos trabajos. Tuve que ser inmigrante en Argentina. Sé que significa para mí el Fondo Monetario Internacional cómo destruyó países. Lo que pasa con los compañeros griegos, la verdad que es admirable cómo están soportando una presión, la misma que sufrió Argentina cuando estaba el FMI y venían y te decían ahora hace la ley Banel, que hoy ahora hace esta ley, y ahora hace esta ley, y bueno, y eso se lo vienen haciendo los griegos hace 8 años. En este momento dijeron basta, no tenemos más. Cerraron los bancos y los cajeros entregan un mínimo de plata por día. La crisis en Grecia remite al 2001 argentinos. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Cavallo, ese es el nombre que da confianza. Es un dato, ¿eh? Usted puede gustarle, no gustarle. Es Cavallo. ¿Llegaremos a acostumbrarnos a la bancarización que decía Domingo Cavallo? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el dinero está disponible en los bancos. Acá no hay un congelamiento, decir, usted no puede sacar la plata. Acá no hay un congelamiento, decir, usted no puede sacar la plata. Ahora, el creador del corralito, Cavallo, aparece hoy y da consejos, señores. Si yo les hago una pregunta, Cavallo, ¿qué piensa que, dónde están los culpables? ¿Los griegos? ¿El gobierno griego? O la troika sobre la deuda griega. Hasta aquí esa solución ordenada no se consiguió. Yo creo más por culpa del gobierno griego que del FMI y del Banco Central Europeo. Chiste en página 12 por Paz y Rudy. La situación griega es compleja, pero peor era la Argentina en 2001. ¿Por qué? Estaba yo como ministro de Economía. Análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, al talento de los responsables de las políticas económicas y monetarias en los años 90 y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. Uno no puede hacer otra cosa que recordar ese trágico y complejo 2001, donde incluso desde el 99, donde la convertibilidad hacía agua por todos lados, era un programa del ajuste eterno y permanente. En diarioregistrado.com, Stiglitz, Premio Nobel de Economía sobre Grecia. Hay una importante lección a partir del éxito de Argentina. En entrevista con la BBC, tras advertir que es obvio que la austeridad ha fracasado, Stiglitz afirmó que la experiencia argentina prueba que hay vida después de una reestructuración de deuda y después de dejar un sistema cambiario, dijo en alusión al eventual abandono del euro por parte del país helénico. Después del default, la Argentina empezó a crecer a una tasa del 8% anual, la segunda más alta en el mundo después de China. Sostuvo el Nobel, subrayando que estuve en la Argentina y vi el éxito que tuvo y lo que hizo para los estándares de vida de la población.